Bueno, Angélica, estamos en esta movilización. Por fin hay un paro por la situación de nivel inicial y estamos exigiendo asambleas. Sí, estamos con un paro convocado por la Comisión Directiva Provincial de Aten, sin asambleas. Hoy vamos a marchar contundentemente en defensa de las condiciones laborales, contra los ataques y los escraches que estamos sufriendo en el nivel inicial, pero que se está extendiendo ya a escuelas primarias como la Escuela 140. Hoy estamos decididos a exigir que las asambleas sean convocadas. Y Aten Capital ha votado en la jornada de lucha del día jueves próximo pasado, que el día 9, que hay jornada institucional, vamos a hacer jornada unificada con asambleas. Y esto es muy importante porque hoy se lo vamos a plantear a la Comisión Directiva Provincial, que tomemos el guante, que hagan la convocatoria de conjunto en toda la provincia, que podamos reunir 10.000, 15.000 docentes para discutir cuál es la situación que estamos atravesando, este ataque desmesurado de un grupo minúsculo de punteros que tienen por detrás del sostenimiento del gobierno y del futuro gobierno de Rolando Figueroa, con las iglesias que lo sostienen y les pagan todos los la folletería y todo, digamos, este embrete que le están haciendo a la docencia de conjunto. Por lo tanto, tener una acción colectiva ante este ataque colectivo es fundamental. En ATEM tenemos que recuperar los organismos democráticos de deliberación y de decisión. Así va a permitirse el fortalecimiento de esta pelea que viene con mucha fuerza, porque está en discusión el salario, está en discusión la defensa de la escuela pública y las condiciones laborales contra la reforma educativa. Nos estamos organizando por abajo, ya se echó por tierra la reforma en el nivel inicial con la multisala y la multiedad, ahora vamos por todo lo que nos pertenece y también, por supuesto, por el IPC mensual, porque en este tamaño ajuste, con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todas nuestras condiciones están pendiendo de un hilo. Angélica, y para sumar a esto, no solamente Aten Capital está pidiendo asamblea, sino que hubo cientos de compañeros de bases que marcharon a Aten Provincial para exigir asamblea. En las dos acciones de lucha que hicimos, tanto la reunión con los profesores y profesoras de música y de educación física y en la jornada de lucha del nivel inicial, hubo una asistencia masiva para, digamos, solicitarle a la Comisión Directiva Provincial que cese en su práctica de tener una definición unilateral y solicitarle las asambleas, explicando los propios profesores en palabras de ellos que el ataque es profundo y que día a día están esperando a ver a quién de ellos le toca. Entonces, ante esta situación ha sido fundamental estas visitas pedagógicas que hemos hecho para que la Comisión Directiva convoque a este paro. No alcanza con un paro. Tenemos que discutir un plan de acción que permita reivindicar la tarea docente, defender la escuela pública, la ESI y toda la transversalidad que nos permite trabajar con las familias, con los niños y niñas en cada uno de los establecimientos escolares. Bueno, muchas gracias, Angélica, y que la conducción recuerde cómo funciona un sindicato, con asambleas. Con asambleas. La primer condición laboral que defienden los trabajadores es la necesidad de sindicalizarse. Y para sindicalizarnos, defendemos la democracia de ese sindicato. Muy bien, muchas gracias.